Bueno, toda la información, realmente se están sucediendo las novedades. Estamos con Ignacio Otero, bienvenido Nacho. Muchas gracias. Bueno, piden el procesamiento con prisión preventiva y el desafuero de Cristina Kirchner. Ese es el título principal, pero después se desgrana qué más, Nacho. Así es, porque hoy ya muy temprano, aproximadamente entre las 2 de la mañana y la 1 y media, se dio la primera detención de esta serie de detenciones que ha dictado el juez federal Claudio Bonadío en la causa que investiga traición a la patria, que tiene como denuncia madre la denuncia del fiscal Nisman, que luego toma el fiscal Policita, a Carlos Zannini. Carlos Zannini estaba en Río Gallegos, estaba por la ciudad. Las órdenes de detenciones, todas las que se libraron ayer, pero que tenían fecha para producirse en el día de hoy, tenían como un horario de comienzo a las 7 de la mañana. Sí. Pero con la salvedad de que si veían que alguna de estas personas hacía algún movimiento, tenían que detenerlo en la vía pública. Ese fue el caso de este señor, Carlos Zannini, secretario de Galitécnica, el monje negro del kirchnerismo en la justicia federal, provincial y también ordinaria. Virtual vicepresidente durante años y años. Sí, porque en un momento lo que hacía Carlos Zannini era de alguna manera hacer la cuestión arquitectónica de todo lo que hacía el kirchnerismo en la justicia. De hecho, dentro de la denuncia del fiscal se lo señala como la persona que prácticamente terminó haciendo todo lo que es el andamiaje del memorándum de común entendimiento con la República de Nacho. A ver, sí.